Quédate en la tarde de Canal 4 Marcos Paz. Ya comienza No te quedes sin saber. Ya comienza No te quedes sin saber. ¿Cómo les va? ¿Listos? ¿Preparados? Ya damos inicio entonces a este lindísimo programa para toda la familia. Y en familia te invitamos a ver. Sí, 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 te ayudamos a entender, recorriendo las provincias, la cultura y el saber. No, 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 no te quedes sin saber, historias y personajes que te van a entretener. Distribuidora Manjar Blanco, quesos y fiambres, sucursal Marcos Paz, promos en embutidos, fiambres, quesos, picadas, lácteos, pastas, congelados, combos de fiambres, ofertas semanales, mayoristas y minoristas. No busque más, descubra ofertas, marcas y productos de primera calidad. Distribuidora Manjar Blanco, Sarmiento 2133, Marcos Paz. Hola, buenas tardes. Yo soy María Cristina, estamos en Vivero Media Lunita en Marcos Paz. Nuestra página web es www.viveromedialunita.com.ar. Ahí van a ver todos los productos que estamos haciendo en nuestro vivero en familia. Estamos haciendo los vivarium. Vivarium son plantas que están en su ambiente pequeño para poder tenerlo en el living, dentro de la casa, en un jardín de interior, donde tenemos las plantitas con adornos y son de fácil cuidado. Es ideal para hacer un buen regalo con suculentas, con algunas con cactus, dentro de una pecera y con un cuidado mínimo que hace que todos lo puedan tener en casa. En primer lugar, yo quisiera resaltar que son plantas naturales, que el ambiente es favorable porque con un mínimo cuidado, un mínimo riego, las plantas se desarrollan normalmente. Después tienen adornos de distinto tipo y se puede hacer de varios tamaños, se puede hacer con adornos de diferente clase y a elección de la persona que lo quiere diseñar. Son todas plantas con raíces. Nosotros tenemos las plantas en nuestro cultivo y la persona que quiere hacer un diseño personal viene, elige las que están en la macetita y armamos el diseño personalizado. A veces quieren hacerlo con plantas en la gama de los colores verde claros, otras con la gama de los colores verdes oscuros o morados. Y bueno, se eligen cada uno y el adorno. En algunos casos también tenemos adornos en
productos de 3D, en tres dimensiones, que pueden ser, tener otro tipo de colorido. A veces sirven para los chicos que quieren decorar y empezar a cuidar plantas en su casa con el acompañamiento de los padres. Entonces le decimos qué es lo que tienen que hacer, los acompañamos, los organizamos, y los chicos lo pueden hacer solo, cuidar solos en casa con poco requerimiento. Como son plantas naturales, son plantas reales, necesitan riego y necesitan luz. Tienen que estar en un ambiente donde el reflejo de la luz natural les dé durante varias horas del día, por ejemplo, 6 horas, 8 horas, 10 horas. Durante la noche van a estar con luces apagadas, no necesitan tener un cuidado especial. Y un mínimo riego, porque son suculentas o cactus que necesitan muy poca agua, pero necesitan riego. Pero tiene un sustrato especial para que la humedad se mantenga sin que se pudran, claro. Que eso es lo importante. Claro, el exceso de riego en este tipo de plantas lo que hace es que se pudran las raíces y las plantas se mueren. Entonces hay que regarlas, tenerlas en un lugar bien iluminado, hay que vigilar que no esté a oscuras y ese es el cuidado mínimo que tenemos que darle. Distribuidora Manjar Blanco, quesos y fiambres, sucursal Marcos Paz, promos en embutidos, fiambres, quesos, picadas, lácteos, pastas, congelados, combos de fiambres, ofertas semanales, mayoristas y minoristas. No busque más, descubra ofertas, marcas y productos de primera calidad. Distribuidora Manjar Blanco, Sarmiento 2133, Marcos Paz. Gauchitos, todo tipo de cortes de carne, también congelados. Además, carnes de cerdo, pollos, embutidos de elaboración propia. La calidad de la mejor carne, delicias para su paladar. Carnicería y Granja Los Gauchitos, Aristóbulo del Valle 1984. Pedidos al 477-3830. Remises Halcón, autos al instante, viajes a larga distancia, acontecimientos, comisiones en general. Remises Halcón, confiabilidad, puntualidad, seguridad. Sarmiento 2211, Remises Halcón, 477-1259. Ángel Joyas, alianzas, anillos, aros, cadenas, pulseras, dijes, relojes. Ángel Joyas, buena atención, calidez y asesoramiento al cliente. Sarmiento 2235, Ángel Joyas, 011 15 23 28 14 17. Estudio 10, arquitectura, inmuebles, Sergio 10. Proyectos, diseños, dirección de obras, construcciones, planos municipales. Estudio 10, arquitectura, inmuebles, Tatiana 10. Ventas, tasaciones, alquileres, inversiones, administración, lotes. En San Martín 88 o al 477-0380, Estudio 10. Remises
Refugiarte, taller de arte y reciclado para niños, adolescentes y adultos. Pinturas, reciclado, modelado, carta, pesta, pátinas, manualidades. Venta de artículos de arte. Refugiarte, Sarmiento 2982. Asesores al 11-4446-9677. Refugiarte. Los Domos, chacinados artesanales Marcos Paz. Elaboración casera, sin conservantes, colorantes ni aditivos artificiales. Longaniza, jamón crudo y cocido, pancita y lomito ahumado, pastrón, salamines, chorizos. Haga su pedido al 11-37-91-85-87 o encuentre estos productos en la Feria Itinerante con Esteban de Agostini. Los Domos, 11-37-91-85-87. Centro Médico LH, atención de diversas especialidades, médico clínico y pediatra todos los días, kinesiología, urología, dermatología, nefrología, ginecología, psicología, psicopedagogía, diabetología, nutrición, obras sociales. En Centro Médico LH, trayectoria y eficiencia en medicina privada. Avellaneda 2040, turnos 477-7334, Centro Médico LH. Estamos tan acostumbrados a utilizar papel higiénico en nuestra vida cotidiana que quizás nunca pensamos en la historia de este producto. A continuación te contamos algunos datos curiosos. Antes de la invención del papel higiénico se utilizaban materiales diversos: lechuga, trapos, pieles, césped, hojas de coco o de maíz. Los antiguos griegos se aseaban con trozos de arcilla y piedras, mientras que los romanos se servían de esponjas amarradas a un palo y empapadas en agua salada. Los primeros en crear y utilizar papel higiénico fueron los chinos, quienes en el siglo II a.C. ya habían diseñado un papel cuyo uso principal era el aseo íntimo. Joseph Galletti fue el primero en comercializar el papel higiénico en 1857. El producto primigenio consistía en láminas de papel humedecidos con aloe, denominado papel medicinal de Galletti. En 1880, los hermanos Edward y Clarence Scott comenzaron a comercializar el papel enrollado que hoy conocemos. Una presentación en sociedad llena de obstáculos, dados los muchos tabúes que rodeaban el nuevo producto. Por la época se consideraba inmoral que el papel estuviera expuesto en las tiendas a la vista del público en general. El papel higiénico, tal cual lo conocemos hoy en día, ha experimentado un gran desarrollo a lo largo de los cerca de 140 años que han transcurrido desde su invención. A la doble capa del papel, incorporada en 1942, se suman tecnologías de punta que aportan mayor suavidad y absorción. Hoy te contamos la historia del papel higiénico. Thank you.
Centro Médico LH. Atención de diversas especialidades. Médico clínico y pediatra todos los días. Kinesiología, urología, dermatología, nefrología, ginecología, psicología, psicopedagogía, diabetología, nutrición, obras sociales. En Centro Médico LH. Trayectoria y eficiencia en medicina privada. Avellaneda 2040, turnos 477-7334, Centro Médico LH. Jubilaciones, reajuste de haberes, reparación histórica, derecho laboral, despidos, accidentes, derecho de familia, alimentos, régimen de visitas, divorcios, convenios, contratos. Estudio jurídico integral de lunes a viernes de 16:30 a 19:30 en Marcos Paz, Ameguino 14. Asesores al 477-3877. Estudio jurídico integral.
Ever Cuello hizo una visita a la Estancia del Recreo, 1868, o Estancia de las Brujerías, situada en Tristán Suárez, partido de Ezeiza, justo al fondo del barrio Santa Marta, una de las primeras estancias de la zona. En la estancia se encuentra justamente este sótano donde hay elementos de brujería que uno no puede creerlo, pero además hace muchísimos años que no se usan estas cosas. Había muchas telas de araña, había huesos humanos, de aves, cabello. Es un sótano húmedo y hasta un muñeco vudú colgado. Estancia de las Brujerías, el año 1868, en Tristán Suárez, Ezeiza. Jurídico Integral, doctora Gabriela Molina, doctora Lorena Lescano. Jubilaciones, reajuste de haberes, reparación histórica, derecho laboral, despidos, accidentes, derecho de familia, alimentos, régimen de visitas, divorcios, convenios, contratos. Estudio Jurídico Integral, de lunes a viernes, de 16:30 a 19:30, en Marcos Paz, a Merino 14, asesores al 477-3877, Estudio Jurídico Integral. Señoras, señores, espero que realmente les haya gustado este programa. Como todas las semanas vamos a estar aquí en la televisión pública. No se lo pierdan porque la semana próxima venimos con esto y mucho más. No te quedes sin saber. Chau, chau. No, no.